Bienvenidos a LD Productions TV. En esta ocasión les traemos un partido interesante. El Club Atlético Morelia recibe a Correcaminos. Y este partido va a comenzar. Todo está listo para que arranque el partido en cualquier momento en la cancha del Estadio Morelos. Y comienza a rodar la pelota. Vámonos con este partidito. Quien les habla es el Chavo Aldo. Atención que la tiene el Morelia. Se puede venir el primero. La mueven, la centran. Este puede ser el tiro. Nada. Viene Morelia. Atención, la vienen moviendo. Se vienen los pasecitos. Y viene la mueve con Eduardo Pérez. Eduardo Pérez la tiene. Atención. Sonido que escucharon anteriormente fue del Playroom. Recuerden seguirnos en el Playroom, o conocido también como la sala de juegos, como ALD Productions. Recuerden que ya estamos de regreso y pueden hablar conmigo los que tengan cuentas sobre lo que quieran. Si no tienes cuenta, es fácil registrarte. Vámonos con el Morelia que se prepara. Aquí viene el tiro. La vienen moviendo y está cerca. Atención, este es el buen tiro. El conjunto rojiamarillo en el Estadio Morelos a las 12 de la tarde. ¡Qué bonito es ganar! Ahí la perdían, pero la recuperan nuevamente. Se va preparando el Morelia. Centro al área. ¡El cabezazo! ¡La dejan ir! ¡Se les va! ¡Nada! ¡Atención! Aquí viene el Morelia. Esta puede ser una buena. La tiene Correcaminos. Pero el Morelia la recupera. ¡Se la vamos! Gol de Correcaminos. 2-1 están las cosas. Gol anotado por el equipo visitante. Por si habían notado algo interesante en este sonido del balón. Les digo que ya se modificó y ahora suena como un balón de fútbol. Para que suene genial y para que se parezca a que el partido es de verdad. Pero como siempre lo decimos en ALD Productions TV, esto lo hacemos con fines de entretenimiento y en ningún momento decimos que sabemos lo que va a pasar, simplemente intentamos predecirlo. Y por cierto, hablando de eso, recuerda suscribirte al canal de Reparaciones Profesionales Pablito, un canal que se dedica a reparar celulares, hacer unboxings y todo. Suscríbete porque está llegando muy alto. Atención, aquí viene el Morelia. Todo puede pasar en un minuto. Gol. Gol de Morelia. Gol. 3-1 lo está ganando el Atlético Morelia, que poco a poco. Marcador está metiendo el acelerador para ganar este partido. Si bien todavía falta mucho tiempo, el partido está para el Morelia. Correcaminos reaccionó con el descuento, pero nada más pudo hacer. Y como comentabas, Chavaldo, ahora el sonido del balón suena mucho mejor. Escuchen nada más el golpeo. Así es, el sonido del balón ahora suena como si de verdad estuvieran jugando fútbol. ¡Gol de Morelia! ¡Gol! Como dirían por ahí, ¡gol! ¡Ya detengo
con esta masacre. Marcador 4 a 1. Club Atlético Morelia está posicionándose rápidamente en el liderato de la tabla. Estamos 4 a 1. Pobres Correcaminos, nomás no se les ve nada. Atención, la recupera el Morelia después de un centro que no llegó a nada para Correcaminos. Se va preparando y atención, aquí puede venir el quinto gol. Morelia y el quinto, se prepara otra vez Morelia y el quinto, gol. Gol de Morelia. Así que ahora sí estamos 5 a 1. ¡Ay, mamita! ¡Que ya se termine la masacre! De Morelia. Claro que sí, se va a acabar porque simplemente se van a agregar nada más y nada menos que un minuto. Un minutito y nada más. Mejor dicho, se van a agregar 5 segunditos. Más si es necesario, porque este partido ya se está acabando, ya está llegando al final. Aquí Morelia tiene la del gane. Recordémoslo, se va preparando Morelia. Tira Martín Zúñiga, este delantero que llegó como refuerzo después de la salida de Gustavo Ramírez, que tenía un buen historial de goles. Aquí viene Morelia, se va preparando. Aquí viene la afición virtual del Estadio Morelos. Exige que ya metan el partido y que ganen el gol. Y se acaba. Club Atlético Morelia, Morelia le gana a un Correcaminos 6 a 1. Hasta la próxima. Correcaminos 1.